Hola queridos alumnos y pacientes, ¿cómo están? Hola Vale, hola Lore, hola Marti. Vamos a esperar unos segunditos que se conecte alguien más. Hola Patri, buenas tardes. Hola Alberto. Bueno, ¿estamos entonces? Listo, arrancamos. Hola María. Bueno, arrancamos con esto. Básicamente, explicarles lo que estamos trabajando acá en estas clases. Son principalmente enfocadas toda una metodología al descenso de peso, ¿sí? Principalmente a la composición corporal, que tiene que ver no solo con el descenso de peso, sino con ir ganando masa muscular también, perder grasa. Buscamos las dos cosas, ¿sí? Hola Nico. Entonces, básicamente, un estudio que leí ayer, habla de que la grasa cuando se acumula, sobre todo la grasa blanca, libera algo que son citoquinas, que son como hormonas que las libera la grasa cuando se acumula, sobre todo la grasa blanca, y que lo que tienen es capacidad de inflamar los tejidos. Es decir, es ahí donde se generan las enfermedades, ¿sí? Muchas de ellas están relacionadas incluso con la aparición de cáncer o con acelerar el cáncer. Por otro lado, la masa muscular, cuando se contrae, es decir, cuando entrenas, tiene otras hormonas, no son hormonas, son citoquinas, se llaman mioquinas, que tienen la función de combatir los estados inflamatorios del organismo, ¿sí? Dicho lo cual, es fundamental, más allá de lo estético, no es que la grasa simplemente desaparece, sino que pasan un montón de cosas en el organismo cuando uno entrena, que tiene como consecuencias estéticas ver que la masa muscular crece y ver que la grasa desaparece. Pero bueno, básicamente es eso, mioquinas. Hay que producir mioquinas. Bueno, vamos con esto, listo. Vamos con la movilidad articular. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, para movilidad articular, péndulo de cadera, ¿sí? Empieza bien suave. Eso. Y a medida que vas moviendo, vas levantando más. Eso. Perfecto. Vamos con la otra. Bien hacia arriba. Avísenme, porfa, si se escucha bien, si se ve bien. Eso ahí. Perfecto, vamos de costado. De frente a la pared, digo, perdón. Eso, vamos con la otra. Muy bien. Vamos con movilidad de cadera. Circunvolución de cadera. Bien lento, haciendo círculos grandes con la cadera. Vamos para el otro lado. Excelente. Perfecto. Muy bien, vamos movilidad de hombro hacia atrás. Vamos ahí. Perfecto. Vamos hacia adelante. Vamos ahí, hacia adelante. Excelente. Vamos con péndulo para hombros. También. Dejás relajados los brazos. Como si fuera una hamaca. ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir con el trayecto en calor. Entonces, ahora mira lo que vas a hacer. Desplazamientos laterales, que acá lo que vamos a hacer es 1, 2, paso hacia el costado y sentadilla. 2 pasos al costado y sentadilla. 2 pasos al costado y sentadilla. ¿Sí? Entonces,
¿Estamos listos? Sería tac, tac, iniciando. Tac, tac, iniciando. ¿Estamos? Listo, dale, va. Yo te voy a avisar cuando paramos. Desplazamiento lateral más sentadilla. Uy. Desplazamiento lateral más sentadilla. Que las rodillas no se metan para adentro. Dale, vamos. Sentadilla. Excelente, estamos entrando en calor. Perfecto, dale. Dale. Unos segunditos más. Dale. Yo te aviso cuando paramos. Dale, vamos. Muy bien. Descansamos segunditos. Y andamos ahí. Excelente. Excelente. Muy bien. Vamos uno más. Dale, para entrar el calor. Dale. Va. Uno, dos, tres pasos. Me siento. Cada uno hace la sentadilla hasta el ángulo que puede. O sea, puedes hacer hasta ahí, ¿sí? Dos pasos y ahí. Dos pasos y ahí, ¿sí? Cada uno lo va manejando de acuerdo a su condición física. Lo importante es que lo puedan hacer, se sientan bien y a gusto haciéndolo. Te lo muestro bien lento, mira. Vos puedes hacer esto, te sentás. Y te sentás. ¿Sí? Puedes hacer dos pasos y te sentás. ¿Sí? Es darle herramientas para que cada uno lo pueda ir haciendo a su ritmo, ¿sí? Perfecto, excelente. Estamos con el traje de calor. Entonces, ¿sí? Te voy a mostrar para movilizar grasa. Dijimos que tenemos que hacer, después de entrar en calor, ejercicios de fuerza. Antes de los ejercicios de fuerza, tenemos que estabilizar la zona media. ¿Cómo estabilizamos zona media? Con puentes, ¿sí? Entonces, vamos acá. Bien. Entonces habíamos dicho, codo a la altura del hombro, rodilla a la altura de la cadera. Tomo aire por la nariz, exhalo el aire, cuando exhalo el aire, meto la cobra y me levanto, ¿sí? Dale, va. Mirada 30 grados al frente, se acaba el aire, y vuelvo. Vamos con 6 de estos, dale, va. Que no te pase esto, ¿sí? Tampoco es carga, es algo. Que no puede. Se acaba el aire. Vuelvo, dale, va. Muy bien. Inhalo, tomo aire, meto la cola y me levanto. ¿Sí? Se ve bien el ajuste pélvico, te lo hago exagerado. Desde acá, pasas acá. ¿Sí? Como si el ombligo se metiera para adentro. Dale, va. Contraído el glúteo, contraído el abdomen. Saco el aire y vuelvo. Una más. Vuelvo. Excelente. Vamos para oblicuos. Entonces ahora, estira bien la colchoneta. Acá era con la altura del hombro, comienzo con rodillas flexionadas, la de abajo queda flexionada, ¿sí? Me ayudo con la mano para subir. Este es el más fácil de todo, te ayudas con esta mano. Contraigo el glúteo, tienes que trabajar acá. Si se salía bien, dijimos que íbamos acá. ¿Sí? Largo el aire y vuelvo. Y si esto ya sale bien, dijimos que hacemos el básico. Y vuelvo.
6 de cada lado. Contraigo el glúteo con el abdomen. Vamos. Uno más, dale. Perfecto, cambio de lado. Cambio de lado. Hola, Vero. Excelente. Y vamos ahí, ¿sí? Se acaba el aire. Relajo. Vale. Bien arriba la pelvis, tenés que sentir duro el ombligo. Vamos. Nos quedan dos más, dale. Uno más. Excelente. Ahora dijimos que nos queda el puente dorsal, boca arriba, ¿sí? Para eso lo vamos a hacer de esta posición. Inhalo, exhalo, ajusto y levanto. Y vuelvo. Si ya sale bien, se resulta muy fácil, pero va a levantar un pie, o sea, mantengo ahí. Saca el aire y vuelvo. Dale, vamos por el tercero. Dale, va. Saca el aire y vuelvo. Dale, va. Muy bien. Estamos con los puentes entonces, sirve sobre todo para prevenir de lumbalgia, estabilizar zona media, activando glúteos y oblicuos también, pero también para reducir perímetros de cintura, ¿sí? Funciona como un corset muscular, digamos. Vamos entonces ahora sí con la parte de fuerza, ¿sí? Vamos con la parte de fuerza. Vamos a hacer ejercicios que nos demandan, buscate una mochila, buscate uno o dos libros, yo voy a traer un libro, me falta. Bueno, acá estamos. Entonces, agarra tu libro favorito de medicina interna y lo pones acá. Mete la mochila. Agarra tu libro favorito de Hipócrates y lo metes en la mochila. Y agarra el libro que más te guste de biología celular y lo metes en la mochila. ¿Sí? Todos estos materiales. Cerra tu mochila. Muy bien, la ajustas bien, te lo pones acá adelante y te lo pones acá adelante. Ajustalo bien, excelente. Y de ahí acordate cómo hacíamos las sentadillas así: separación de piernas en ancho de caderas, que es una posición que te quede cómoda en realidad. Bajo sacando cola, el tronco no va para adelante sino que queda recto y bajas hasta que el músculo quede paralelo al suelo. ¿Sí? Vamos 3 de 8 ahora, ¿sí? Ahí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Descansa un poquito, toma aire, toma un traguito de agua si te hace falta. Excelente. Descansar, descansar, descansar. De vuelta.
No es necesario llegar al estado. Yo puedo hacer este ejercicio con esto, haciendo esto y volviendo y ya estoy trabajando, ¿sí? Lo que nos genera trabajar la fuerza, más allá de la movilidad, de que moviliza ácidos grasos, le da estímulos mecánicos al hueso para que no pierda la densidad ósea. Entonces, sobre todo en la gente adultos mayores, sobre todo, pero en realidad en todas las edades, es bien importante que el hueso tenga ese estímulo mecánico, ¿sí? Que no lo da a hacer el bici, por ejemplo, que lo da a trabajar la fuerza. Bueno, vamos con la segunda, dale, va. Vamos ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8, muy bien, excelente. Acordate, piernas separadas en ancho de cadera, pero en realidad una posición que te quede cómoda para bajar, o cómoda para bajar, ¿sí? Bien. También, en gente que recién se esté iniciando, recién esté comenzando con nosotros, yo te recomiendo que hagas esto, mira. Bajo lento, 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 y subí un poquito más rápido. Y bajar lento genera mejor control motor sobre los músculos. Entonces evita riesgo de lesiones y te ayuda a controlar mejor el movimiento, ¿sí? Vamos con la última, dale, va. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 8. Excelente, muy bien. Tu mochila. ¿Cómo venimos? Con un poquito de agua, camina. Excelente. Bien. Vamos con el segundo ejercicio. ¿Te acordás cómo era el peso muerto? Mirá, de esta posición flexiono 10-20 grados la rodilla para trabajar isquiotibiales. Espalda recta, agarra la mochila por acá, más o menos. Y acá lo que vas a hacer es, de esta posición, saco cola, saco pecho y el movimiento desde la cadera como una bisagra, ¿sí? Vas a bajar hasta que sientas que una pequeña molestia en los isquiotibiales y a partir de ahí sube. Vamos 3 de 8, ¿sí? Dale, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, excelente. Descansamos unos 30 segundos. Descansar. Muy bien. Toma un poquito de agua si te hace falta. Solamente unos traguitos, ¿sí? Recomendación en términos de alimentación antes de entrenar, para perder grasa sobre todo, no hay que llegar con niveles altos de azúcar porque eso hace que libere insulina, y la insulina lo que hace es que la grasa se atesore, que no salga. Entonces, si vos tenés insulina en tu cuerpo circulando por tu sangre, por más ejercicio que estés haciendo, en el momento la grasa no se va a liberar. Entonces, ¿qué se recomienda? O bien tomar alguna merienda con tostadas y demás, pero 2 horas antes. Tampoco se recomienda llegar sin nada de azúcar. Hay que tener un estado euglucémico, o sea, un estado considerable de glucosa en la sangre, pero no alto ni muy bajo. Porque si te falta azúcar en el entrenamiento, te empiezas a marear, no te sube energía al cerebro. Y la otra es, media hora antes, una hora antes, una fruta también, que tiene el azúcar necesaria para el estado euglucémico.
Ok. Vamos con la segunda. Dale, va. Vamos rápido. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Excelente, muy bien. Descansa un poquito, nos queda una más. Acuérdate cuando subís acá, tac, hago un ajuste con la pelvis. Si saco cola, pero cuando subo me toca. Descansamos unos segundos más. Vamos con la última. Dale. Vamos, dale, va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Excelente. Terminamos con el segundo ejercicio de fuerza para miembros inferiores. Trabajar los isquios también es bien importante, porque por lo general casi todas las actividades que hacemos, lo que más trabaja son los cuádriceps y los glúteos, cuando corres, cuando subes escaleras y demás. Entonces, si los isquios quedan descompensados, es donde vienen muchos problemas de lumbalgia sobre todo, pero problemas de rodilla también, ¿sí? Entonces, trabajar los isquios, a ver que trabajo el resto de los músculos de las piernas es lo más recomendable. Bueno, vamos con dos ejercicios ahora de miembros superiores, ¿sí? Entonces, el primero va a ser lagartijas, y acá te muestro, acá te voy a mostrar todas las variantes que podemos hacer. Entonces, mira, Silvi, no sé si estás conectada, pero bueno, hoy con la Silvi hicimos esto. Contra el pared, ajusto. No sé si puedes notar bien ahí. Vos, Moni, también. Contra la pared, ajusto. De vuelta, bajo lento. Lento, 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 lento. Y empujo para el sur. No es ni acá, ni ahí, ¿sí? Ahí. Ta, 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 ta. Y subo. Si ese ya sale, si ese ya sale, te venís de rodillas. De rodillas al banquito. De vuelta lo mismo. Ajusto. Pecho al banquito. ¿Sí? Si ese ya sale, corro banquito de rodillas. De rodillas al suelo. También. Si ese ya sale, sin rodillas. Si ese ya sale, pongo pies en el banquito. Y ahí. Si ese ya sale, puedo incorporar esto o puedo incorporar esto. ¿Sí? Son progresiones de la misma familia de ejercicios. Nosotros vamos a mostrar, si acaso, este, ¿sí? Que es como nivel medio. Bueno, vamos, 3 de 8. Dale, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excelente. Fíjate que freno el movimiento cuando vengo y hago fuerza para empujar para volver. ¿Sí? Descansa un poquito. Descansa un poquito. Bueno, vamos. 8 más, ¿sí? Dale. Ta, 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 ta. Empujo. Vale. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Excelente. Descansa. Descansa. Te muestro el último, te lo muestro contra la pared. ¿Sí? ¿Se puede ver bien ahí? Dale. ¿Vamos el último? Dale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Excelente, muy bien, perfecto. Moni, contame cómo vas. Martín, perfecto. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Perfecto, Lili. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿listo? Hicimos 3 de 8 ejercicios de empuje. Acordate que siempre que empujamos, trabajamos sobre todo el pectoral y el tríceps. Vamos por un ejercicio de tracción. Te había mostrado yo la otra vez remo cerrado. Ahora vamos a hacer con la mochila el remo abierto. Entonces, mira, agarra tu mochila, puedes una bolsa de tela de super también, la agarras como así, ¿sí? Bueno. ¿Estamos? De esta posición agarro acá, lo que vamos a hacer es remo abierto, ¿sí? Dale, vamos 3 de 8, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. Dale, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, dale, va. Ah, perdón, para la gente con hipertensión conviene caminar un poquito, entre ejercicio, entre serie y serie, aflojar un poco, tomar un poco el aire. Gente con hipertensión es clave que no se queden en apnea, es decir, conteniendo el aire, porque eso aumenta la tensión, ¿sí? Este circuito va a ser tan diseñado para que lo pueda hacer gente con hipertensión también, ¿sí? La clave es no trabajar siempre el mismo músculo durante toda la sesión, porque eso aumenta la tensión en esos músculos, ¿sí? Entonces acá fíjate que trabajo cuádriceps, el glúteo, pero después la sangre se va al isquio, pero después la sangre se viene al pectoral grande y ahora la sangre está en el dorsal y en el bíceps, ¿sí? Estos son sugerencias generales, ¿no? Después hay casos particulares que merecen ser atendidos particularmente, pero para la gente con diabetes conviene, si siente que se le baja la glucosa y no la puede medir, comer, cuando hacemos este tipo de entrenamientos, comer un caramelito cada media hora, ¿sí? Cada 20 minutos, perdón. Cada 20 minutos. Bueno. Nos queda una más. Dale, va. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dale, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, bajamos remo abierto, excelente,
descansé un poquito. Hemos terminado con la parte de fuerza, ¿sí? Hemos terminado con la parte de fuerza. Vamos a hacer un poquito de aeróbico, ¿sí? Como para quemar esa grasa que movilizamos, ¿sí? Entonces, vamos con, de vuelta, vos podés hacer 15 segundos de aeróbico haciendo esto. Al ritmo que puedas, y para descansar también es lento, ¿sí? Este es para vos simple. Para vos Moni también, ¿sí? Es ahí, está, está, está. El que yo te voy a mostrar ahora es que ya lo conocemos y es este ahí. Está. De vuelta, uno puede hacer esto, ¿sí? Lo vas adecuando a tu ritmo. Vamos con 15 segundos para este intermitente, dale, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, muy bien. También 15 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Excelente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos contra la pared. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, descanso. ¿Cuál sería una progresión de este acá? Y una progresión de este técnica de cartera, ¿sí? Excelente. O sea, ya tenés herramientas como para ir tomando qué herramientas vos necesitas. Vamos, dale, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Excelente, descansa un poquito, estira. Incorpora oxígeno. Toma aire. Recupérate bien. Vamos con el último, ¿sí? Vamos con patrón de carrera. Ahora sí, ¿vale? 15, va, dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, excelente. Muy bien. Bueno, gente, estamos con esto. Hacemos los últimos dos. ¿Sí? Vamos al suelo. Mismo patrón de movimiento, eso se me ve ahí. Sí, creo que se ve. Bueno, voy a puente y ahí lo voy a hacer pecho, ¿sí? Vamos, dale, va. Uno, contale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 13, 14, 15. Muy bien, perfecto. Toma aire, camina. Camina, camina. Excelente. Hola, Zeus. Excelente. Han hilado asistencia perfecta, muy bien.
Hola, Dani. Gracias a vos. Perfecto, vamos, vamos. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Vamos a la última? Dale. ¿Querés un nivel más complicado del que hicimos? Bueno, mira, te muestro. Vamos intermitente con rotación de cadera para que trabajes en oblicuos también, ¿sí? Dale, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Excelente. Fíjate que siempre estamos activando el core ahí. Si siempre estamos haciendo ejercicios donde trabajamos los abdominales. Para decirlo en términos que se entienda. ¿Sí? Excelente. Perfecto. Bueno, muy bien, gente. Estamos con la parte aeróbica. Vamos con la parte aeróbica. Complicado. Perfecto. Muy bien. Entonces, fíjate la estructura que hicimos. Esta es una de las que más utilizamos, en la que más nos ha funcionado. Hay estudios donde se aplican estas metodologías con gente que tiene sobrepeso, pero tiene principio de diabetes, insulina resistencia o hipertensión. Por fuera te puedes ver bien, pero por dentro puedes tener un montón de factores sanguíneos, perfil metabólico alterado. Es como una enfermedad que está a punto de manifestarse. Y esta metodología, sobre todo, permite que no te lesiones, que lo puedas hacer durante mucho tiempo. Permite que no te lesiones, que lo puedas hacer durante mucho tiempo. Permite variabilidad porque siempre le vas agregando cosas. Una vez que sale algo, es como que salís de la zona de confort de entrenamiento. ¿Sí? Bueno, con rutinas cortas, durante 2 o 3 veces a la semana, con progresión, sin lesionarte. Vas consiguiendo los resultados, ¿sí? Nos queda la última capacidad motora, la de flexibilidad. Vamos con ello. Entonces, principalmente, isquiotibiales. De esta posición, mira, te cuento un secreto. Si pones las dos rodillas así, presionas para abajo, haciendo fuerza durante 10 segundos, probar. Va a sentir que active el isquio. Active el isquio, active el isquio, active el isquio. Después tira las piernas y se relaja mucho más, mira. Se inhibe el músculo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Te muestro otro truco. Si contraes los cuádriceps, contrae lo más fuerte que puedas. Contrae cuádriceps durante 10 segundos. Contrae. Ahora, presionas con los isquios para abajo. Relaja todo y mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 segundos después de hacer fuerza sostenida, el músculo se inhibe, se relaja. Vamos con psoas, ajuste pélvico, ¿sí? O sea, método, así como dice, llevo el abrigo para adentro, mano en la cintura, voy ahí, tiene que tirar acá, ¿sí? Evita que se te marque la zona lumbar, es como ahí, ¿sí? 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, vamos con la otra, ajusto, eleva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una vez que tiramos el psoas, lo mejor después del psoas es tirar el cuádriceps. ¿Cómo tiro el cuádriceps? Bueno, mirá. Vamos ahí. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puede ser acá, si no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos una más. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos a estirar hombros. El tren posterior es el que trabajamos, uno de los que trabajamos con el remo abierto, que trabaja acá y hay tracción. Sin que el hombro se sobreactive, ¿sí? Dejar. Hombro relajado. Tiro ahí. Vamos con el otro. Junto en el codo y te tiras. Pasa el tiquitito. Excelente. Bien, vamos, el último para cervicales. Entonces mira, esta mano proyecta para abajo y para afuera, pero es suave, te agarras justo arriba de tu oreja y ahí tratas de llevar esta oreja a este hombro, pero muy suave, ¿eh? Muy suave. Vale. Es suave, 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 suave. Empuja esta para allá y baja el mundillo. Bien, vamos con la otra. Empuja la mano para abajo y vas a ver cómo tira. Eso. Ahora, gira la cabeza a 45 grados. Te pasas la mano por delante de la cabeza y te tiras para abajo. Sin que venga el tronco, solamente cervicales. Vamos con el otro. Muy suave, muy suave. Muy suave. Último, dedos entrelazados a la altura de la nuca, mentón pegado al cuello y ahí voy para abajo. Muy suave, muy suave. Bien, nos quedan dorsales. Dorsales es acá. Arrodillada. Es el caso de tus talones, la cola va bien para atrás, las manos van bien para adelante y ahí lleva el pecho al suelo. Haces tres rebotes y te quedas. Uno, dos, tres. Quédate. Eso. Vamos de vuelta, dale. Uno, dos, tres. Y por último, vamos de acá. Todo para un costado. Todo, todo, todo. Va a tirar por acá. Ese es el dorsal ancho. Todo para el otro lado. Vuelvo al medio. Muy bien, gente. Estamos contabilizados por la clase de 45 minutos donde pudimos tocar todas las capacidades, ¿sí? En una secuencia ordenada y demás. Bueno, espero que les haya gustado. Ahora el Instagram no me tiene tiempo, así que me puedo quedar un ratito respondiendo mensajes, ¿sí? Espero que estén bien y nos estamos viendo el miércoles a las 18:30. Les mando un saludo. Acá.